Chino 2012. Hoy el doctor López atiende matrimonios y los clásicos problemas de convivencia. Por un lado, fíjate, ella hermosa como siempre, ¿eh? Actriz, cantante, bailarina. ¿Qué le sumo? ¿Vedette? De todo. Todo. Artista. O sea, sería una artista completa. Una artista completa. Perfecto. Sí. Del otro lado, un muchacho, ¿cómo lo vendemos? ¿Un chico de barrio? Un chico de barrio. Un chico de barrio, como vos, que estás del otro lado y que soñaba quizás con tener una chica guapa de la televisión, como ella. Y después descubre que son todas iguales y rompe pelotas. Yo no rompo los quinotos. El tema es que quizás mis costumbres, a él le rompe los quinotos, pero son mis costumbres. A ver, ¿cuáles son tus costumbres? Bueno, yo estufa full a la noche. Estufa a full a la noche, pero perdón, ¿en qué época del año? Todo el año. No, perdón. ¿En enero se comió una estufa? En enero me comí una estufa. Perfecto. Brazada, pijama, lo que venga. ¿Pero cómo en enero tenés frío para una estufa? Es que refresca. Lo que pasa es que nosotros... ¿Dónde siempre... refresca? ¿Pero dónde estabas? ¿En Ushuaia? Bueno, no, pero vas a Mar del Plata. En Mar del Plata, yo por lo general hago temporada de verano. Vas a Mar del Plata, hace frío. A la noche refresca. Pero te das cuenta, parece que tenés 85 años. Y bueno. Mi vieja dice eso, que tiene 76. A la noche refresca, abrigate. De viejas, a veces duermo con la bolsa de agua caliente. ¡No! ¿Te comiste la bolsa de agua caliente? ¿Tiene onda la bolsa de agua caliente? Porque es un cocodrilo. O sea, es una bolsa de agua caliente fashion. De hecho, me generó ratones el cocodrilo, así como calientito. ¿Alguna cosa más que reste? Ya dijiste estufa, bolsa de agua caliente. Nada de aire acondicionado, que me entra el frío por la nariz y... Permiso, perdón. ¿Vos en verano ponías el aire a 16 como para congelarte? Ah, me tapaba, ahora no lo uso más. ¿Y ella no te lo autoriza? No. Si lo prendo, lo apaga. Con lo cual, a los muchachos que están dentro de hoy, que cuando va para gay, hijo de puta, que no. No. Es igual que todas. Igual que todas. ¿Otra cosa que reste de tu, cómo diría, diaria de la convivencia? En casa no se mira fútbol. No. ¿Pero qué querés que esté mirando? ¿El ballet? Igual fútbol yo no, ¿eh? Que sos un pollerudo, me aflojaste, ¿eh? Lo que hace un lindo culito, ¿no? Dejaste de mirar fútbol, ¿no? A las noches, olvídate, no miro más fútbol. O sea, era futbolero loco y le metí el verso que te gusta el automóvil. Ahí está. Se lo ve con té. Le debes dar otras cosas. Tanto no se debe quejar. La tanto no se debe quejar. O sea, imaginá cuando se queja por ahí, porque no lo autorizás a quejarse, inclusive. No, sí, eso sí se puede quejar. De ahí a que cambien mis costumbres, hay que negociar. Todo se negocia. Hasta ahora no negociaste una. Imagino que, por ejemplo, vamos por partes. Hay cosas que sí negocio. Muy lindo, ¿eh? Porque nos hace fantasear. O sea, se negocia. ¿Qué es, por ejemplo, aire no, aire no, sí y así? Hago canjes. ¿Vos imaginas? Hago canjes, sí. Sobre míralo, todo... me voy a botar otro, sentado que no puede ni caminar. ¿Qué importa el aire acondicionado? Sí, es como todo, pautamos. Yo quiero unos masajes, buah, vale. ¿No le pedís masajes? Obvio. Adquirís como vales por... Exactamente. Eso... ¿Es lo que estoy pensando, sí, el vale? Es que con él hay que negociar, corazón. Es vendedor minutos de auto. Si no negocias con él, salís perdiendo. Claro, te emboca. Te hace así. Listo. Nah. 15 minutos porque yo estuve media hora el otro día. Y no es lo mismo que se acalambre la mano que se acalambre... Claro. ¿Alguna cosa más para quejarte, señor? No, estamos bien. ¿Estás lista para tirar? Estoy lista para tirar, a ver si la emboco. Tengo que decirte que si la embocás, pasás una final y te podés ganar 2 pasajes al lugar del mundo que quieras, cuando quieras, en business. Qué bueno. Por la gente de despegar.com. Perfecto. La pregunta es, ¿viene él o después de todas las quejas queda fuera del viaje? No, siempre viene él. O sea, te quejas, pero el amor es más fuerte. Obvio. Vos decime en el oído, ¿dónde te gustaría viajar? A ver si coincide con lo que dice él. A mí me gusta la playa. Playa caribeña. Perfecto. ¿Puntual alguna que siempre decís que iba ahí, gordito? México es muy lindo. Perfecto. Espera que vamos a chequear. ¿Dónde la llevamos en caso de ganar? Caribe. ¿Lugar puntual si tengo que elegir un país? México. Mira que... ¿Se ganó 30 minutitos? Se ganó 30 minutos. Bueno. Disfrútelo en nombre de todos nosotros. Gracias. ¿Vamos a tirar? Vamos, salió. Bueno, justo hablábamos de los 30 minutos. Ahí está. Adabel Guerrero, Chino 22. ¿Vamos a jugar? ¿Tiro yo? Toca, tira otro. Tenés que elegir... No, cuando tira otro, elegís que alguien tire por vos. Puede ser tu marido. Ah, ¿quién sabe tirar? Bueno, Martín, dale. Voy yo, para ver qué me toca. Y me toca mano boba. Yo tiro con derecha, tiro con izquierda. Ah, ¿eh? Ok. Te estás jugando los 30 minutos, ¿eh? Dale. ¿Sabes qué? Buenísimo. Bien. Bueno, muy bien. Se ganó un 15. Cerca. Se ganó un 15, un rapidito. Perdió la mitad. Vamos a ver, voy yo con mano boba. Déjame ver.
Los primeros tres tiros son con ruleta. Y después, tiro común. A ver. Te toca tiro ascendente. Es un poquito para arriba y cae. Ok, perfecto. Voy yo ahora. A ver qué me toca. Vamos los dos con tiro ascendente. Bueno, voy yo. Vamos. Va. Es buena, pero corta. Es así, mira, es para arriba y para adelante. Más o menos sería una cosa así. Para que pique, para que pique. ¡Oh! ¡No, basta! Puede ser con Martín o puedes elegir a Lucas, a quien quieras, ¿eh? A mí me parece que tendrías que ir con tu marido. Con dos manos. Tirás esto. A embocar, ¿eh? Ya tenés 15 minutos adentro del regalito. Si la embocaste, nosotros... Voy, ¿eh? ¿Sabés que te pasaste un poquito? Pero si pica para atrás... ¡Ay, no! Es con dos manitos, ¿ves? Sería así. A ver... Pica... ¡Eh! ¡Enloqueció! Bueno, a partir de ahora, tiros comunes. Ok, perfecto. ¿Okay? Voy. Vamos a ver. Esa es buena, ¿eh? Tenés que ir un poco más para acá. Vení a tirar más de acá, porque estás como un poquito pasada hacia la izquierda. Para poder hacer cosas así, ¿ves? Que te quede más cómodo. Ay, se me pasó. Cancherí, se me pasó. Vamos. No podría ser bueno y dejarme ganar, ¿no? Yo quiero que ganes. Te juro. Quiero que se vayan los dos. ¿Y si te digo que venís a México conmigo? Bueno, o sea, mirá, lo de México lo podemos discutir. Con que arranque con los 30 minutos, después vemos el resto. Vamos. Esa es buenísima. Es buenísima. Pica. ¡Au! Vamos a ver. Se me fue para el costado. ¿Viste que se pasa? Esta es la pelota ganadora. Mirá cómo se va, mirá cómo se va. Con qué alegría. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Que con un besito se fue. Pero le das el besito y entra a derecha. Sí, vamos a ver. A ver si es un empate o simplemente me ganó Adabel Guerrero. Adabel Guerrero acaba de ganar no solo el pase a la final, sino una sesión de pareja más que haremos el día de la final para ver si mejoraron estas cuestiones. A ver si mejoramos las cuestiones. Y te vamos a ver en el teatro. ¿Nos ganamos aunque sean unas entradas para ir a verte al teatro? Absolutamente. Se vienen al teatro Lola Membrives el diluvio que viene. Y te espero en serio, ¿eh? Perfecto. No es chivo nomás. Te espero en el teatro. Bueno, yo no te lo quería decir, pero en octubre y noviembre voy a estar en la plaza. También te puedo invitar a mi unipersonal. Ah, dale. Y es más, lo voy a hacer los martes de octubre para que puedas venir. Dale, yo voy el martes, vos venís el miércoles. Perfecto, quedamos así. Chino 2012, Adabel está en la final. Adelante ustedes.